goodbye. Hola fanáticos y fanáticas de TCG de Pokémon, yo soy Didox y les traigo nuevamente un video donde estaremos revisando una baraja. Vamos a continuar con la baraja Expanded, esta vez vamos con Chaiminex, esta carta que próximamente va a ser baneada y que yo quería que quedara algún registro en el canal porque como nunca había hecho baraja Expanded, no tenía hasta el momento ninguna baraja con Chaimin. Voy con el Latios X para esta baraja que te gane en un turno, o más conocida como la Dawn Deck. Dunk, de como de burro, creo. Y bueno, vamos a ver la baraja entonces. Vamos con dos Latios X que tienen el ataque raid rápido. Y con esto podemos atacar durante el primer turno. Y pega 40 de daño, que es poquito, pero si nos toca contra cualquier baraja que ocupe básicos normales, que estén entre los, no sé, sobre 100 o quizás menos de 150 más o menos, por ahí, se puede fácilmente noquear casi cualquier cosa. Hasta algunos GX también, como el Tapu Lele y esas cosas así, también se pueden noquear con el Latios. Para hacer más daño vamos con Swiper, que nos permitirá ponerle más contadores cuando está envenenado, y vamos con dos láser hipnotóxico para envenenar al rival. El Zigzagoon nos deja ir poniendo los contadores de daño y tenemos acá muchas redes. Tenemos también los Super Levante y tenemos el Ciclón Levante para ir devolviendo todas estas cartas a la mano y poder seguir bajando, robando con Chaimin y poniendo contadores con el Zigzagoon. Vamos también con un DDN que puede ser circunstancial. En caso de que ya no podamos seguir robando, descartamos todo y renovamos la mano. Vamos con 4-1, que también tienen esta habilidad carta de despedida y que nos permiten robar una carta cuando lo descartamos. De los ítems tenemos mucha aceleración, 4 bicis, 4 acrobites también. Vamos acá con 4 correos de entrenadores, 2 patines, ¿sí? Los Poder Plus nos dejan hacer más daño con el Latios X. Vamos con 4 Red Levante, como ya dije, 3 Super Levante. Vamos con 4 Velos Ball, que vienen bien igual para acelerar la baraja, para buscar los pokés que nos sirvan. Y también porque a veces nos vamos a quedar con, no sé, un campo celestial en la mano que no podemos bajar, entonces ahí lo descartamos con la Velos Ball. Vamos con la cinta elegida, como ya dije, en caso de que nos toque algún GX o X que tenga baja vida, como Chaimin o Tapu Lele, cualquier cosa, nos puede servir esa en vez de la cinta fuerte que nos deja pegarle 20, pero a cualquier cosa que tenga el rival. Tenemos acá una piedra pomes en caso de que se nos quede arriba algo que no podamos retirar, como no sé, un Swiper que nos salga el primer turno, algo así. Y vamos con 4 energías especiales dragón. Esta me gustan porque nos da una escapatoria en caso de que no ganemos el primer turno. Recordemos que esta baraja tiene muchas condiciones. De partida tienes que salir primero si quieres ganar, y segundo, que si tu oponente parte con un cualquier GX Tag Team arriba, imposible que le ganes, nunca vas a llegar a esos números, no le vas a poder ganar el primer turno. Así que puede también servirte una doble especial en caso de que, no sé, lo deje muy herido y después no baje nada más o baje algo chico. Puede volver a atacar con el Latios X, pero esta vez con Pulso Luminoso y empezar a hacer más daño. También Pulso Luminoso nos permite noquear cualquier Chaimin X o estas cartas X antiguas que tenían poca vida, y así poder ir remontando en caso de que no ganemos. Pero no es la gracia tampoco no ganar el primer turno, porque la baraja se trata de eso. O sea que si partes segundo y el oponente tiene dos tag team en juego, ya queda anulada la posibilidad de ganar y simplemente surrendeas y sigues. Una baraja que sirve mucho para subir la escalera, sirve mucho para ganar varias partidas seguidas. Una baraja que se va a banear porque ni siquiera creo que sea porque ganaba mucho. La baraja no está hecha para ganar tanto. Vas a ganar, no sé, quizás la mitad de las partidas, pero muy rápido. El problema es que te permitas tener un turno muy largo, que es molestoso igual. Si un oponente está, no sé, 10 minutos esperando su turno, es molestoso. Puedes prácticamente jugar todas las cartas de tu baraja, sin contar los premios obviamente, en un turno. Y eso creo que igual es como medio tóxico según Pokémon para el juego en general. A Pokémon le gusta más que las partidas sean cortitas, como se va viendo en el meta actual, cada vez más cortitas. Y con Chaimin X combinado con Red Levante, pues
estar robando todo el rato, jugar todas tus cartas, y eso es lo que no quiere Pokémon. Por eso esta baraja se va baneada. Pero entonces vamos a ver cómo funciona y a ver qué tan potente es la baraja. Vamos a verla de inmediato. Ya comencemos entonces con la primera partida de esta baraja de Donk, Chaimin. El burro, Chaimin el burro. Empezamos con Latios X. Y tenemos un Swiper que vamos a bajar de inmediato. En nuestro turno y nos tocó un Squirtle de 50 de vida, así que eso ha sido muy rápido. Vamos de inmediato por la segunda partida. Vamos por la siguiente partida. Hay que ganar entonces la moneda. Perdemos la moneda y el rival va a elegir quién parte. A ver. Vemos qué baraja tiene. Oh, y no sé. Puede ser Stasia, no sé. Cualquier cosa. A ver. Y ahí vemos que empieza con Tabulele. Y finaliza. Tenemos la chance de ganar. Ya vamos a bajar eso. Como está Pulele, voy a esperar que me salga el otro. Así que voy a bajar. ¡Oh! Ya vamos por la siguiente. Ya continuamos con la baraja que te gana en el turno 1. Empezamos nosotros. Depende mucho de lo que le vaya a tocar al rival. Vamos a empezar con el Latios. A ver, partió con uno al menos, ¿o no? ¿Baja más? Ya, partió solamente con uno el rival. Oh, pero es un Darkrai. Ya, pero es un Darkrai de 180. Así que sí se podría. Intentemos hacer el máximo daño posible. Ahí. Vamos a bajar eso. Vamos a bajar Chaimin. Ah, tenemos para seguir más daño. Los patines. Cara. El correo de entrenadores. Y más Power Plus. Otro Power Plus, otro correo. Ya tenemos una Velos Ball. Voy a bajar ahora. Creo que más Zigzagoon. Ahí. Con esta robaríamos una. Y a ver ahí. Tenemos esto. Podemos hacer ahí. Ya se rindió. Sigamos con la siguiente parte. Ya seguimos entonces con la baraja de Chaimin Donk. Acabamos de perder la moneda. Esta baraja depende mucho de partir primero para poder ganar. De hecho es como casi toda la partida tienen que salir primero para ganar. Y menos mal que ahora el rival nos dejó el primer turno. Encima tiene un Mulligan. Así que vamos a ver qué es. Es un Electric que no me carga todavía. Pero bueno, ahí vamos a ver la carta. Y no tenemos cartas para seguir robando, así que tenemos que sacar al menos un Chaimin o algo. Y ahí empezó con dos. Ese tiene 30 y ese 130. Así que algo debería poder hacerse. Voy a empezar con la bici. Y a ver.
Yo creo que voy a ir por la bici entonces. Tengo eso. 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 Ahí. Le ponemos la piedra pómez y no sacamos nada. Ya, bici por dos. Nos salvamos porque sale un Chaimin. Robamos. Y ahí salió el Uno. Vamos con otro de esos. Ahí va el Chaimin. A ver, ¿qué más? Tenemos otro Chaimin. Acá podría salir una Velosbolt. No, pero salió una Red Levante. Así que ahora... a ver qué sale con el 1. Ya. Cruz. Una más. Salió la bici igual, la cinta elegía y el ciclón. Ya tenemos bici. Así que el ciclón. Vamos a seguir con esto. Necesitamos hacer 3 zigzagún. Salió otro uno. Y a ver. Así salen los patines. Sí, cara. Y aún no tenemos el Latios. Ahora lo vamos a bajar. Tenemos un Latios entonces. Ahí. Robamos dos cartas. Vamos a sacar esto. Dos cartas más. Y empezar a sacar. A sacar los zigzagún. Necesitamos entonces. Uno. Voy a hacer otro. Dos. Y necesitamos un zigzagún más. No, esto no es necesario. A ver. Chaimin. Ya tenemos el zigzagún. Lo que vemos ahí. Ahora la cinta fuerte. Cruz salió eso. Tenemos la bici acrobática igual. Por más zigzagún. Yo creo. Sí, porque ¿cuánto daño estamos haciendo? 40, 60. Y no hemos hecho un Power Plus 2. O sea, 40, 60, 80. Ya vamos por el Zigzagoon. Ponemos ahí, robamos dos más. A ver qué sale, una Red Levante. Vamos a ver si sale cara. Sí, cara. Otro más. Y ahora vamos a atacar con Latios a ver si es. No he contado bien, creo. 80, 40 y... Bueno, esa ha sido la siguiente. Vamos por la siguiente de inmediato para seguir probando la baraja. Ya, continuando entonces con la baraja. No sé cuántas voy a grabar porque la verdad es que son tan cortas. Independiente si ganas o pierdes. Obviamente en esta baraja si tu rival... baja algún Pokémon GX Actim o no sé, un B. Difícil bajarlo, por ejemplo este Darmanitan, difícil bajarlo. Difícil llegar a esos números. Pero aún así lo puedes intentar porque los rivales muchas veces se van a aburrir. Por ejemplo, esto ya no nos sirve.
así que vamos por la relevante. Y vamos por el... ya por el timing. Podemos ir bajando ya algún poke. ¿Qué podría bajar? Voy a bajar el Latios. Y empezamos con Chiming. Sí, esta baraja entonces lo peor que tiene es que puedes estar jugando mucho rato tu turno. Y a Pokémon no le gusta obviamente eso. Voy a jugar acá Chiming, otro Chiming. Lo ideal para Pokémon, yo creo que las partidas duren, no sé, 4 turnos en promedio, sobre todo por los torneos, para que sea más rápida la cosa y por eso las barajas más fuertes actualmente son ADP y Eternatus, que generalmente tienen partidas cortas. En ADP como con 4 turnos puedes ganar prácticamente. Ya tenemos para retirar al Unown. Robamos. No debería haber robado, creo. Ya, pero vamos a empezar a hacer el Zigzagoon, yo creo. Y tenemos la otra energía, así que vamos. Sabemos que es poco probable que se gane ahora este turno, porque este tiene mucha vida, pero... pero podemos después empezar a atacar con eso. A ver qué nos sale. Otro Zigzagoon. Tenemos ahí el Unown. Y podemos jugar el correo de entrenadores para otra red levante. Tenemos el Ciclón levante igual. Para seguir robando. Tres cartas. Voy a jugar acá otro Pokémon básico. ¿Qué podría ser el Zigzagoon? Están los dos láser. Ya, Zigzagoon. Sí. A ver qué más. Necesito láser. Siento. Vamos por la cinta. El uno. Cara con los patines. Tenemos el láser y el Swiper. Así que vamos a poder hacer eso. Tenemos para robar una carta más con el. Con la DC. Pero mejor robemos con esto nomás. Y ahí le metemos más. Ahí. Nos quedan 11 cartas. Así que hay que tener mucho ojo. Y atacar. Mejor jugamos por el segundo turno. ¿Con cuánto va a quedar? Con 60. No teníamos cómo ganar ese turno porque... a ver cuántas redes tenemos acá. Una. Dos, tres, cuatro. Queda como una red y dos super levantes. O ningún super levante, creo. Así que no tenemos cómo hacer más Zigzagoon. Encima tenía Sarala. Ya, eso es cierto. Lo bueno es que podemos acá atacar así. ¿Algún láser que salga o algo? Ahí sale otro láser. ¿Pero quién juega a Darmanitan en Expanded? La verdad es que no he visto mucho las barajas de la nueva edición. No he jugado estándar.
después de hacer estos videos de Expanded, yo creo que me voy a ir por el estándar. Y el rival puede mantener ahí nomás el Darmanitan. Quizás nos gane por cartas, nos quedan 4. Y debería haber otro láser, o no me acuerdo cuánto. Muy bien. Ya, 1, 2, 3, ya. Voy a tirar a ese y va a poner a este. ¿Cierto? Sí. Ahí está, ataca la banca. Ah, sí. Pero no sé, no le veo mucho. Encima buscó el martillo. No le veo mucha gracia en Expanded a Darmanitan. Habría que verlo, sí, probarlo. Ya, eso ha sido todo. Entonces vamos por la siguiente partida de inmediato. Ya, continuamos con más partidas rápidas. Ya ganamos. Empezamos entonces. Y solamente tenemos un 1. Y por favor que sea el único Pokémon que baje el rival. Nosotros sí. Sí, buena, es un Oranguro más encima. Ya, vamos ahí. 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 Tenemos que sacar algo para robar. No sale nada. Ya, el campo, supongo. Una Velos Ball. Oh, no salió. Qué mal. Y era. Ya, continuamos entonces con la baraja de Chiming Dunk. Y ganamos la moneda. Vemos que nos sale. Nos salió el Uno. Salió el Zigzagoon y el Chiming. Y tenemos para buscar otra cosa con la Velos Ball. Veamos qué baraja tiene el rival. Es una baraja hoja. Y va a sacar más Pokémon. Sacó solamente el Girachi. Ya. Es un buen comienzo entonces. Ahí. Ahí. Tenemos acá para sacar al. Ya, bueno, sí. Esta es la baraja. Creo que más. Adecuada para hacer rápido la escalera. Se tiene la intención de hacer rápido la escalera. Es una lástima que próximamente se vaya esta baraja. Aunque además que hay otras opciones para hacer algo parecido. A ver, el rival va a empezar con uno y empezó de nuevo con Mewtwo. Ya. Así que está bien. Lo único malo es que tenemos las dos energías ahí. El ciclón. Y tenemos que hacer sí o sí el DDN. Así que confiamos en que esté alguna de las dos energías más ahí en la baraja. Vamos con eso. A ver ahí que tenemos. Uno de estos. El Chiming. Ya tenemos ahí. Los patines. Cruz. Tenemos la bici acrobática para bajar otro Chiming. Ya, yes, buena, salió el este y este. Hicimos 2 Power Plus, o sea, estamos haciendo 60. Este tiene 110. 60. Ya, ¿cómo lo podemos hacer? Vamos con el 1. Oh, mala. Cruz y este a la mano.
Ya, ¿qué más tenemos acá? Vamos a sacar más Chaimin. Ya, 60, 70. Los patines. Ahí. Ahí. Ahí podemos sacar, hacer más daño. Solamente hay que envenenarlo, creo. Y se gana. Ya, bueno, ahí tenemos eso. Podemos sacar un 1. A ver que salga el láser. Láser, vamos, láser. Pucha, no sale. Pero de esto igual. Ahí, ahí. Oh, no sale el láser. Ya. Pero yo creo que ya está. Voy a arriesgarme porque ya bajé todo. Quiero. Sí. Bueno, ya. Otra partida rápida más. Para seguir sumando y escalando con esta baraja. Esperemos que en esta no salga cara para empezar. El rival carga el juego. Por favor, dámela. ¿No es la misma persona? Oh, al fin, ganamos ya. Empezamos con el... con el Latios y el rival tiene... Aquí se decide todo. Oh, pobrecito. Podemos hacer eso. Sigamos. Y ahora empezamos nosotros. Nos salió cara. A ver qué. Empezamos con el Zigzagoon. Pensé que se había pegado, pero era la música. ¿Qué sucedió? Ya, ahí... no. Podemos buscar el Chaimin. De inmediato empezó con Chaimin, el pobrecito. Quizás tiene la misma baraja. No, no hay cómo saberlo. Y ahí... dos. Uno de estos... cruz. Cara. ¿Por cuál me voy? Ya, por Chaimin, sí. La bici acrobática. Obviamente la relevante. Ahí vamos a sacar al Zigzagoon. Empezamos a meter contadores. Ya nos salió entonces para sacar el... bueno, lo podemos envenenar. Ay, ¿qué hago? Podemos sacar el Latios. La energía, eso. Y esperemos que podamos seguir robando entonces. Difícil que se quede trabada la baraja, pero puede pasar. Ahí, a ver. Otro Chaimin. La piedra se necesita igual. Y a ver, la piedra entonces... para ponerle al 1, se retira acá. Cara. No necesito bajar más. Pero también puedo hacer esto. Ya, una. Ahí. Chaimin para dos. Otro de esos. Y Chaimin para dos de nuevo. Por favor, que no se trabe.
Bueno, igual se trabó. Ahí. Ahí. A ver, ¿esta carta nos podría salvar? No, no se le pueden poner dos herramientas. Ya vamos a atacar. Sí, igual. Ya vamos por la siguiente. Ya, el rival pide el lanzamiento de la moneda. Y ganamos de nuevo. Qué suerte, como la mitad de la partida se resume en eso, en ganar el primer lanzamiento. Empezamos con el Zigzagoon. ¿Y qué más? Oh, Bad Party. Ah, pero tiene muy poca vida. De hecho, podría... Uno... Con ese le quito 10. A ver, voy a intentar hacer algo. Ahí lo enveneno. Necesito ponerle dos contadores más. Ahí. ¡Ay, sí se puede! Sí. Ya uno de esos. Ahí. Pucha, pobrecito. Ya, eso. Han sido todas las partidas ya. Quería solamente sacar los sobres. Los 5 sobres que me faltaban y literalmente los saqué. Ese trecho lo saqué ahora en este video. Así que bueno, eso ha sido la partida. Espero que les haya gustado y voy a estar próximamente subiendo otra. La última partida, o sea, el último video de una baraja expanded. Que voy a hacer por ahora antes de que rote. Va a ser con Milotic. Y eso. Que estén muy bien, hasta luego. A ver. Ay, Ash.